take that book, for example. That one title, the first year it came out, sold more copies than... El primer libro de esta serie que de la Biblia en todo Filadelfia. ¿Ah, sí? Sí, escribí 40 episodios, muy buenos. Supongo que sí. Historias, aventuras, piratas, capitanes de barco, eso gusta mucho. Es lo que el público quiere. Esto fue publicado 2 años atrás. Sí, el público es algo variable, pero lo conozco todavía. En San Francisco hallaré material para otra serie. De balleneros, es buen tema. Va a ser algo parecido al Capitán Billy, pero más nuevo. Ya veremos. Que tenga suerte. Gracias. Cualquier sitio será excitante comparado con la monotonía de esta región. No diga eso. Nosotros nos distraemos jugando a las damas, ¿verdad, Adam? Sí, papá, y observando la vida de los pájaros. Eso es algo muy emocionante. A veces nos pasamos 2 o 3 horas mirándolos. Verán lo que pasará cuando tenga listo ese nuevo libro. Otra vez Tobias Wentworth Finch va a triunfar. Hola, algo así. Hola. Oye, deje de hacer eso. Cállese. Oiga, Pop.
¿Quién le dijo que pusiera esos avisos? Nadie, pero yo pensé que era una buena idea. Solo que cada vez que pongo uno, alguien viene y lo quita nuevamente. Soy yo quien los quita. ¿Por qué? Porque no quiero que todos los muchachos jóvenes de la región dejen sus trabajos para ir a buscar a los Picard y ganarse dinero. Bueno, tiene razón Alguacil, pero los Picard son peligrosos. No hay que temer. Si los Picard aparecen algún día aquí, yo los capturaré. Oiga, Pop, no se meta con los Picard. Pertenecen al alguacil Laramore. Raymond, vamos, deja eso. Pero es cierto, Mike. Nuestro alguacil no conoce lo que es miedo. Mató a todas las ratas de la cuadra. Por eso no tengo duda de que podrá capturar a los Picard. Bueno, ya basta, váyanse. Hace unos años, cuando yo era famoso, jamás hubiera venido a un sitio igual que este. Ni siquiera a darle agua a mi caballo. Es mejor que vuelva a lo suyo, papá. ¿Por qué no le da fama a este pueblo, como hizo con el estado de Texas? Deme un whisky. Algún día aprenderé a tomar whisky como él para así ser hombre. Inventaré mentiras para demostrar lo valiente que fui. De ese modo quizás llegue a ser alguacil de este pueblo. Raymond, ¿por qué no te callas y lo dejas en paz? ¿Callarme? ¿Por qué? Una cerveza, Carl. ¿Por qué le sirve usted cerveza a estos muchachos? Sabe que son muy jóvenes. Échenos si puede, señor alguacil. Basta, o te voy a... Ande, deme. Gánese así el dinero que le pagan. Que esté bien fría, Carl. Traemos a los Picard, a los Picard. Traemos a los Picard. Alguacil, la diligencia de Virginia City está aquí. ¿Por qué habrá venido? Capturaron a los Picard. ¿Los Picard? Vamos a ver. ¿No viene usted? No voy. Disculpe. Busquen al doctor. Traigo a dos hombres heridos. Fuera. Ese es uno de ellos. Le traemos un preso. Se llama Picard. No me dé sus llaves, alguacil. Enciérrelo y me las trae otra vez. No lo debo hacer. ¿Por qué no? Eso es mucho más fácil que tener que capturarlo. Aquí todo el que tiene un revólver cree que puede usarlo como se le antoje. Usted capturó a Picard. Con que ocúpese de todo el resto ahora. Llévele comida para que no se ponga flaco y resista lo que va a ocurrirle. Mi padre y yo vinimos a entregarle al preso. Queremos llegar lo antes posible a nuestro rancho. De modo que es mejor que se encargue de Picard. Claro. Ya hicieron su parte. Y ahora lo aburrido me tocará a mí. Está bien. Deje las llaves en mi escritorio y luego pueden irse. ¡Pistolero! El juez de circuito vendrá dentro de 3 semanas. Usted y su padre tienen que venir a declarar en el juicio. ¡Ah!
Adam, trate de hacer entrar en razón a su padre. No sabe la oportunidad que está despreciando. Lo siento, pero es inútil. Cuando mi padre toma una decisión... Ben Cartwright, escúcheme. Atiéndame, por favor. Tiene que dejar que le explique. Yo les traeré mucha fama. Muy pronto en todo el oeste, hombres y niños hablarán solo de Ben y Adam Cartwright. Serán más conocidos que Lewis y Clark. Más, tal vez, que Lincoln y Douglas. Oiga, Finch, ¿por qué no sigue su viaje a San Francisco, como dijo? Escriba novelas de esos balleneros. Es buen tema. No, esto es mejor. Es diferente y gustará más. Matamos a menudo en defensa propia y por defender nuestras tierras, pero no nos gusta hacerlo. Tampoco queremos publicidad ni valernos de un medio así para ganar dinero. Métase pronto en el coche y yo iré con Adam. ¡Nos vamos ya! No. Me quedaré aquí, en Griffin, o como se llame este pueblo. Bueno, allá usted. Oiga, Cartwright, por última vez, escuche. ¿No cree usted que el pueblo tiene derecho no, a...? No, no lo creo. Otra vez, gracias. Agradezco lo que nos ofrece, pero no. No y no, gracias. Adelante, Adam. Un momento, un momento. ¡Ya! 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 Recibí dinero pago adelantado de mi futuro libro. Pueblo en tensión al acercarse hora de juzgar a Pickard. Es inminente que lo linchen. Bueno, yo no entendí esa palabra. ¿Qué importa eso? Transmita lo que le diga. Yo no envío nada si antes no lo comprendo. Inminente es algo que va a ocurrir pronto. ¿Lincharán a alguien aquí? No estoy muy seguro de ello, pero transmita eso. Vaya, oiga, amigo, yo no sé si debo hacerlo. No es cierto eso, y debo decir la verdad. Oh. I-M-M-I-N-E-N-T-E. ¿Qué? Ahora me debes $9. ¿De qué hablas? Son solo 8 los que te debo. Qué tramposo eres, Mike. Hasta le robarías maíz a las gallinas. No creas que lograrás engañarme a mí. Tú eres más tramposo que yo. Cállate. Son los Cartwright. El alguacil no está. ¿Dónde está? En su otra oficina. Con eso quiere decirle que está en la cantina. Pasa allí todo el tiempo. Leí lo que escribieron de ustedes. ¿Qué dice? ¿De qué está hablando? De esto. Ese tal Finch mandó traer esos periódicos desde Chicago. La historia completa de la captura de los hermanos Pickard por los intrépidos Cartwright, padre e hijo, escrita por Tobias Wentworth Finch. Ben y Adam Cartwright subieron a la diligencia llevando sus revólveres escondidos bajo la ropa. Al verlos, nadie podía soñar que ellos dos... Tobias Finch serían... no comprende cuando uno le habla en serio, ¿no crees? Hay que repetírselo entonces. Te veré luego en el hotel. ¡Ah,
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva Santa Ana! ¡Muerte a los tejanos! ¡Muerte a los tejanos! Así gritaban todos. Todavía me parece oírlos. Los tenía rodeados. De pronto me lo encontré frente a frente. El traidor Santa Ana frente a mí. Y yo, un chico de 20 años, vi que podía cambiar el destino de la República de Texas con facilidad. ¿Qué debía hacer? No quería matarlo, porque él valía más vivo que muerto. Me propuse capturarlo y lo agarré. Aguarde, señor Finch. Iba a regresar a mi hotel ahora. Lo siento, espero no haberle asustado con todo eso que estuve contando. No tema, pero lo cierto es que vine a esta taberna para poder hacer unos cuantos dibujos que necesito. Y usted me distrae con tanto hablar. Me marcho. Sí, sí, lo sé. Es que yo me olvido de todo cuando recuerdo aquellos tiempos. Los de Sam Houston, David Crockett y los otros. Pero no se vaya. Si usted vuelve ahora a su mesa, me callaré. No le molestaré, le prometo no hablar. ¿De acuerdo, alguacil? ¿Está usted escribiendo otra historia sobre los Cartwright? Son solo unas notas. Oiga, yo le podría contar unos cuentos que serían más emocionantes que la captura de los hermanos Pickard. No lo dudo. ¿Quiere escuchar lo que pasó con los vigilantes en California cuando fueron a buscar unas joyas que le habían robado? Ya me lo contó. Sí. Pero no le conté lo de San Francisco cuando cuénteme fui a ver... Cuénteme el otro día, alguacil, ¿eh? Ahora estoy muy ocupado. ¿De acuerdo? Sí. Claro. Entiendo. Entonces llego. Adam Cartwright, he estado aguardándole. Vengo a hablarle de eso. Siéntese. Ya lo leyó, ¿eh? Fue una suerte que me conocieran. Su padre y usted serán muy famosos pronto. Deme una razón para que yo no le tuerza ahora el pescuezo por no haber hecho usted caso de lo que le dijimos acerca de escribir esas historias. ¿Qué pasa, Adam? No sé por qué está molesto. ¿Escribí mal su nombre? No. Es un gran artículo. Mi editor opina que es fantástico. Le gustó mucho, sí. Me dio parte de mi dinero del libro. Mire, esto es lo suyo. Y lo de su padre. Es mucho dinero, ¿bien? Y este es solo el comienzo. No están tratando con un novato. Soy buen escritor. Por eso mis novelas gustan. Guarde ese dinero para que pueda dárselo a un buen doctor. Porque la próxima vez que use el nombre de mi padre o el mío en una de esas farsas que usted llama buenos libros, le va a sentar mal todo cuanto escribió, Finch. Le haré tragar el libro página a página. Adam, no diga esas cosas. Me pagaron parte del libro por adelantado. ¿No tiene usted sentido del humor? ¿Eh? Piense en que mi tiempo vale dinero. Perdí 2 semanas. Recuerde mis promesas. Aguarde un momento, yo... ¿Este hombre le está molestando, señor Finch? Sí, me está molestando. Aquí en Griffin no permitimos que nadie abuse de otro Cartwright. El señor Finch representa a la prensa del Este. Y es nuestro huésped, además. Con que tenga mucho cuidado, porque lo voy a proteger. Este pueblo ya me tiene harto y Finch, usted igual, alguacil. En vez de escribir acerca del juicio de los Pickard, le aconsejo al señor Finch que haría muy bien en irse a Filadelfia. Y le advierto que cuanto antes mejor. Eso es lo que quería decirle. Y ahora, caballeros, disculpen. Oh, va.
Vamos, guarde eso. Oh, no. Usted vino aquí dándose gran importancia, como si fuera alguien especial. Sepa que no es el único que ha tenido su nombre publicado en los periódicos. Que eso no le da derecho a abusar con los demás. ¿Quiere usted acusarle, señor Finch? Sí. Buena idea. Le acusaré. ¿De qué se me acusará? Dígamelo ahora. Vamos, camine. El regreso de Rick Larmor. El regreso del peligroso Rick Larmor. ¡Larmor! ¡Larmor, contésteme! No, lo de Texas ya es historia. ¡Saque a ese hombre de aquí, Larmor! Veamos. ¿Me oyó? ¡Lo mataré! No puedo escribir de algo que ocurrió hace 20 años. Necesito un tema fresco, nuevo. ¿Qué hizo usted ayer? ¡Larmor! ¿Qué hizo hace un mes? ¡Larmor! Oiga, Reed, usted necesita ahora un apoderado. ¿Apoderado? Sí, alguien que le dirija, que moldee su personalidad y cree un nuevo hombre. ¿Quiere decirme que piensa escribir cosas de mí que no son ciertas, que no pasaron nunca, es eso? Bueno, sí, en parte. Verá usted, se nos ocurrirán proezas para que las haga usted y las ampliaremos. ¿Ya entiende? Hay cosas que tenemos que exagerar y de esa forma gustará mucho al público. ¡Larmor! No puedo hacer eso. No sea tonto, Reed. Los escritores pueden elaborar sus temas. ¿Quién era Billy Whipple antes de conocerme a mí? Un vago y un borracho que dormía en las calles de New Bedford. Bueno, Finch, tal vez no soy el mismo que una vez fui. Pero no me va a mandar nunca otro hombre. Ni aun Sam Houston se metió conmigo. Bien. ¿Y qué sacó? Todos saben que capturó a Santana. Sin embargo, eso no le hizo más rico y todos han olvidado ya el valor de lo que hizo. Bueno, eso es aquí. Son un grupo de estúpidos brutos que no conocen mundo. La verdad, yo tenía pensado irme pronto a otro sitio. ¡Larmor! Hace falta más gente para que pelee con los apaches que cruzaron la frontera. Reed, no trate de engañarme así. Sin mí usted no llegará a ser alguien nunca. Lo sabe. Hasta los chicos aquí se ríen de usted. Les haré respetarme cuando quiera y no necesito que usted me enseñe a hacerlo. Claro, claro, bien. Puede golpearlos, hacer que le respeten si le da la gana. Seguir contando sus cuentos de cómo una vez fue un gran héroe y soldado. Es decir, mientras dure el whisky. Continúe así. Siga contando las historias que todos están hartos de oír. Pero debería usted pensar en esto. ¿Qué será de usted cuando hayan pasado 10 años o más? O 5, tal vez. Cuando ya no tenga dientes para descorchar una botella. Ni dinero para comprar whisky. Porque no crea que llegó al fondo del abismo aún. Bajará más. ¡Larmor! ¡Larmor! Espere, Finch. No se marche. Lo siento, Rick. Mi público no espera. ¡Larmor! Tengo que buscar pronto algún héroe. Un hombre que piense en su futuro. Puedo ser el que quiere. Solamente me molesta ese asunto. ¡Larmor! No debo creer que no hay futuro para mí solo porque he tenido mala suerte, ¿verdad? Tiene razón. Qué mala suerte tuvo usted, alguacil. Terrible. ¡Larmor! Le diré que la gente de aquí, bueno, no aprecian lo que hago por ellos, sino que valgo. Sí, alguacil. ¡Larmor! Ese preso lleva mucho rato gritando así. ¡Larmor! Le será muy fácil enseñarle que usted merece respeto, que van a ser distintas las cosas desde ahora. ¿No cree igual? ¡Larmor! Sí. Sí, es cierto. Larmor!
Vaya, por fin, Laramore. Saque a ese de aquí. No me gusta su compañía. ¿Tiene alguna otra queja? Sí, tampoco me gusta la comida que me han dado. ¿Cómo esperan que coma esta basura con gusanos? No le harán daño, Pickard. Esos gusanos le ayudarán a ponerse fuerte para llegar a la horca. Aprenda de Cartwright. Él no se queja. Ya que nunca pudo capturarme, ahora me quiere matar de hambre, ¿no? Si tiene tanta hambre, cómase los barrotes de la celda y de ese modo podrá huir. Le enseñaré a darme bromas. Abra la celda y verá. ¡Cuidado! ¡Laramore, suéltelo! ¡Le romperé el brazo! ¡Suéltelo ya, Laramore! Mire esto. ¿Le gusta? Está bien. Bueno, cuando yo le diga, saque el revólver. Ya. Perfecto, quiero. Eso es. Tiene a mi hijo encerrado aquí. Bueno, yo... Puede que... Quieto, Laramore. No he terminado aún. Tengo en la cárcel a un par de bandidos. ¿Será su hijo uno de ellos? ¿De qué se le acusa? Pues de agresión con el propósito de causarle daño físico a la víctima. Además, de amenazar a un representante de la ley. ¿Cuánto es la multa? Alguacil. Eso será todo. Gracias. Oh, sí, de nada. ¿Cuánto es la multa? Bueno, con 40 centavos será suficiente. Ahí tiene un dólar. Queda libre, pistolero. Su padre ha venido a sacarlo para que pueda capturar más bandidos. Prefiero quedarme aquí. Oye, Adam, estoy bastante molesto con que no des bromas ahora. No es broma, papá. Creo que es mejor que me quede aquí. Te diré por qué luego. Bueno, allá él. Pop, si cambia de opinión, déjenlo en libertad. Yo voy a atender un asunto. De acuerdo, algo así. ¿Quién lo hizo? Laramore. Traeré al doctor. No quiero su ayuda para nada. Váyanse los dos. Pronto, fuera. Yo me dejaría pegar de este modo dos veces al día con tal de no verlos nunca más aquí. Fuera, váyanse. Largo los dos. ¿Laramore le pegó? Sí, él lo planeó. Se dejó quitar el revólver. Era una excusa para poder pegarle. Adam, ¿tú te vas a quedar aquí? ¿Por qué? Porque Finch estuvo en la oficina con Laramore más de una hora. No sé qué querrá conseguir del alguacil. Quizá le haga matar a Pickard antes de que el juez llegue. Mientras yo esté presente, no se atreverá. Gus Pickard es un criminal, pero merece un juicio por lo menos. ¿Por qué hizo eso, señor Laramore? Le he dicho que no le sirva bebida a estos muchachos, Carl. Pero siempre lo he hecho hasta ahora. Es cerveza lo que estoy tomando. Yo decido quién puede y quién no puede beber en este pueblo. Anda, vete a tu casa. Pero no he hecho nada malo. No
fue demasiado fuerte con él, Reed. Después de todo, no era necesario que le empujara de ese modo. Hace falta que empuje a unos cuantos más. He sido muy débil con todos. Por eso en este pueblo no hay ley ni orden. Quizás convenga cerrar esta taberna hasta que pase el juicio. Pero Reed no tiene derecho. Lo que le pasa a usted, Cal, lo que le ocurre a todos ustedes es que nadie les ha enseñado a respetar la ley. Quizás si yo le hiciera pasar unos cuantos días en mi cárcel y su mujer tuviera que ir a pagar la multa y sacarlo, supongo que se daría cuenta de quién es el alguacil aquí. Todos sabemos quién lo es. Bien. ¿Por qué están tan callados? No es para tanto, amigos. Mientras se porten bien, no habrá problemas. Tráigame una cerveza. Oiga, Finch. Finch no está, se fue. No sé si volverá. Dígame, ¿se siente muy bien con su creación? ¿Qué? Oh, Lattimore. Hace solo lo que debe. Era tiempo de que empezara. ¿Yo lo que le hizo a Pickard, cree que eso es su deber? No es cosa mía, yo no le mandé. No. Pero conoce la razón. Es preferible no discutir más este asunto. Escríbamelo. Sabe muy bien de qué hablo. Logró por fin lo que quiere. Sabe que Reed Lattimore añora ser célebre y usted le ha prometido hacerlo. Cartwright, soy escritor y dibujante, y soy reportero. Debo escribir acerca de lo que está pasando aquí. No me importa que Lattimore le pegue hasta su abuela, ya él no es cosa mía. Sé que le importa poco lo que pase con tal de tener algo para poner en su libro. Y si Lattimore, siguiendo sus consejos, se mete en un lío, ese tampoco es problema. Lo resolverá muy fácil dejándolo solo sin ocuparse de ayudarlo. Y supongo que a usted sí le importa Lattimore. Prefiere que siga como hasta ahora, en este sitio, en este agujero, ¿eh? Pues déjeme decirle algo de Lattimore. No va a poder ser feliz en el puesto que ocupa aquí. No es suficiente para él. Espera más cosas de la vida. ¿Sabe lo que busca él? Peligro, Cartwright. Aventuras. Acción. Eso vale mucho, ya lo creo. ¿De veras? ¿Lo dijo él? Oh, no, pero lo piensa. Le juzgué mal, ahora al fin veo claro. Usted no hace esto por dinero, Finch. Empiezo a creer que usted, cuando no ve derramar sangre, no es feliz. Está loco. Sí. Hable con él. No lo use como el héroe en ningún libro. Usted mismo hable con Lattimore. Debo terminar esto, ¿eh? Si usted insiste en pensar que Lattimore anda por mal camino, dígaselo a él. Lattimore, ¿no se da cuenta de lo que está arriesgando? Si vuelve a hacer algo como lo que hizo hoy en la cárcel, lo va a perder todo. Lo que fue una vez, todo se perderá. ¿Quién le dijo que fui algo? Fue usted un hombre que luchó una vez por su patria. ¿Por qué olvidar todo eso para lograr fama como héroe de novelas de aventuras?
Lo de Texas pasó hace años. Ya no lo recuerda nadie y no me dieron recompensa por mi acción. ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué? Espera vivir como cuando era un hombre joven. El mundo continúa su marcha. No puede ser joven eternamente. ¿No ve que eso es un imposible? Confórmese, resígnese y vivirá feliz. No puede ser ya lo que fue. Nadie puede. Acepte que es viejo. Siga usted otra vida. Una más tranquila pero digna. Piense bien en su futuro. El pueblo este le escogió a usted para ser alguacil y pusieron su confianza y fe en usted. A cualquier hombre le bastaría un honor así para ser feliz. Yo no soy como otros. No me basta con eso. Cartwright. Diga. Trató de defenderme de Laramore. Sí. De no estar entre nosotros, los barrotes, eso sabe lo que le haría. Mató a mis dos hermanos. Quiso hacer igual conmigo. Es cierto. Usted pudo irse hace ya más de 2 horas. ¿Por qué se quedó? Para no tener que pagar el hotel. No lo haga, Pickard. Alguien quiere matarle ahora. Laramore cree que si él mata a un Pickard va a hacerse célebre. Oiga, Cartwright, si me quedo me ahorcarán y si me voy me matarán. ¿Qué debo escoger, eh? Tenga mucho cuidado. Ahora mando. Debería matarlo, solo que tan pronto oigan el disparo los otros vendrán. Pero si hace ruido y les avisa, lo haré. Y escuche esto. También el viejo morirá con usted. Ese que está ahí fuera. De huir de la cárcel. Busquemos gente para ir a capturarlo. Esto es asunto mío. Váyanse todos. Ocúpense ustedes de Pop. Laramore, sáqueme de aquí. Dese prisa o Pickard se alejará mucho. No importa lo lejos que vaya. Te haré pagar por lo de Pop. Alguacil, deje libre a mi hijo. Iremos con usted. Yo puedo agarrarlo todo. ¿Finch va también? Eso no es asunto suyo, sino mío. Pues si no le importa, le acompañaremos. Bien. No querrá que ellos le roben parte de la gloria que le tocará a usted. Vamos. ¡Laramore, oiga! ¡Pop!
¡Laramore! ¿Hay alguien ahí? ¡Laramore, abra aquí! ¿Qué ha ocurrido, papá? Laramore y Finch se fueron a buscar a Pickard. ¿Qué te pasa a ti? ¿Crees que...? No lo sé. ¿Te golpearon ellos? Tampoco lo sé. Es mejor que vayamos tras Pickard. ¿Te sientes bien? Sí, no fue nada. Tú quédate aquí. No, yo iré contigo. Prefiero que descanses ahora. Parece que solamente lo herí. No importa. Le sorprenderé por detrás. ¡Laramore! Oh. Nos va a estropear el plan. Que se vaya. ¡Laramore! Déjelo que baje. Lárguese, Cartwright. Déjelo bajar ahora. Él no puede huir ya. Usted entregó a los otros Pickard. Este es mío. Pickard, soy Adam Cartwright. Le pegó. ¡Duro! Sabe pelear aún y ya lo demostró. Subiré a buscar a Pickard. No creo que el héroe de San Jacinto dispare a traición. Reed. Tenga. Úselo ahora. Más de lo que nadie lo averiguará. Sin miedo. Esta es su última oportunidad. Andre. Dispare. Hágalo. Dejaron un caballo cojo allí. Lo planearon. Y el revólver sin balas. Todo esto lo planeó Finch así. ¿Resultó su plan? Aún no. Por algo estoy aquí, Pickard. No le entiendo aún, Cartwright. No hace falta que entienda. Dígame, ¿qué va a hacer? ¿Viene conmigo o se queda aquí hasta morir desangrado? Hágalo. Dispare, Laramore.
¡Vamos! ¡Pare! ¿Qué pasa? ¿No va a disparar? ¡Ande! Si no le dispara, volverá a ser el hazmerreír del pueblo. Le entrego el preso, alguacil. Gracias, Cartwright. Huyó con ayuda de Finch. Él lo planeó de esta forma. Le dio las llaves de la celda a un caballo cojo y un revólver sin balas. Vamos. Qué tonto. Es tonto. Destruyó toda su vida. Será lo de siempre otra vez. ¡Nada! Usted ayudó a Peter a escapar y mató a Pop. ¿Y eso qué le importa? Era un viejo. Solo un viejo inútil como lo será usted. Sin mí no llegará a ser nada, Larimore. ¡Nada! Se van a burlar de usted en todo el oeste. Yo me ocuparé de que así sea.